que al final les voy a dejar un ejercicio, porque estaba mostrándole un producto, pero les voy a dejar un ejercicio para el sesgo. Yo les había hablado de la punta del lápiz, que primero cogieran el lápiz y le sacaran la punta, pero ¿cómo sacar la punta del lápiz en el torno? Entonces, el ejercicio es el siguiente: montan una pieza cualquiera. Ojo, lo más importante es que cuando estén practicando esta herramienta, no busquen elementos útiles, simplemente dedíquense en hacer la parte de el manejo de herramienta, el ángulo correcto con el talón, con la punta, con el filo, o sea, pero no esperen nada útil, simplemente aprendan a manejar la herramienta a través de pedazos de madera que tengan en su taller. Importante que esas maderas sean blandas. Es muy importante, porque digamos cuando estamos haciendo esto en maderas demasiado duras nos va a dar mucha dificultad si no tenemos un buen filo. Aún si tenemos buen filo, las maderas duras no son tan amigables para hacer el ejercicio del sesgo o bien de la gubia, que más adelante les voy a mostrar esa parte. Entonces usen maderas más blandas para que el ejercicio sea mucho más fácil y para que cuando ustedes cojan una madera dura ya sepan dominar. Una madera dura se me puede volver muy fácil la herramienta.